Estaba sacando todo mosquito acá. Bueno, muy bien, nos encontramos en la zona sur del Bolsón, donde se está realizando un allanamiento aquí en un sector conocido como camping ecológico. Aquí personal de la policía de la provincia de Río Negro estaría realizando un allanamiento habida cuenta de disparos que se estarían efectuando en este sector por parte de alguna persona. Aquí estamos con uno de los vecinos. Ricardo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquitito cómo es la situación que se vive aquí en el barrio con este vecino. Y mire, nosotros vivimos acá, yo vivo hace 13 años más o menos acá, y acá siempre pasan cosas raras. Y no, antes venía gendarmería, equipo especial, digamos, a revisación por droga. En la noche, digamos, no dejan dormir, son las 3, 4 de la mañana hasta los tiros, a veces a las 3, 2 de la tarde. ¿Tiros con armas de fuego? Tiro con armas de fuego porque se siente un rifle, digamos, uno conoce el ruido de un rifle. Si no, a veces de escopeta, digamos, se escuchan un estampido. Fuera del micrófono nos contabas que ayer hubo un disparo que dio en una chapa y no hirió a nadie de casualidad. La verdad que yo no sé si dio en una chapa porque ya escuché acá, eran las 2 y media de la tarde, más o menos 3 menos cuarto. Y salí ahí afuera, le pregunté acá a mi vecino a ver si lo había escuchado, y que sí, se escucha aquí, digamos, de su cabañón ahí atrás, digamos, se escucha como tipo para la costa del río que tira. Pero no te deja ir tranquilo, acá hay chicos jugando todo el día acá en el fútbol en la calle y el tipo está ahí a los tiros. Llama a la policía no viene, dice que ya los tiene cansados, que no saben qué hacer. Hace una denuncia y es como nada, no se sabe qué hacer. Y aparte no es de ahora, tenemos un vecino allí que hace años que le está haciendo denuncia. Porque el hombre este no deja vivir, aparte de todo eso, está todo el día a los tiros. Es como que acá es un... Tierra de nadie, digamos, y la policía no te ayuda en nada. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. No, de nada. La palabra de uno de los vecinos aquí, lindantes, a este sector donde se está realizando el allanamiento.